A continuació, escoltaràs un capítol de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat, disponible al web rctgn.cat, a l'APP de Ràdio Ciutat de Tarragona i els principals distribuïdors de podcast. Hola! Os damos la bienvenida al nuevo podcast Vitaminas Esenciales, conducido por Paula y Judith, con el que os podréis entretener, divertir, emocionar, pero sobre todo atreveros a descubrir vuestra autenticidad. Sí, porque vamos a poner todo nuestro foco en acompañaros a permitiros ser esas personas auténticas que lleváis dentro, sin esconderos de nada ni de nadie, sin miedos ni vergüenzas. Hola Judith. Hola, como ves, hoy he pensado una cosa original y me he quitado las gafas para ver qué dice la audiencia, ¿no? ¿Qué hace esta sin gafas? Bueno, pues la cuestión es que tú te encuentres cómoda, que estés bien, como ver no tienes que ver nada, pero bueno, como yo me quité las gafas y sí que iba a estar muy incómoda, pero estás guapa de todas maneras. ¿Y tú también? Gracias, Judith. Yo me tengo que quitar los pendientes que los llevaba muy grandes y me molestaba con los auriculares estos. Judith, vamos con una vitamina hoy bien cargadita de contenido, de emoción, con un gran valor, que es la vitamina A del amor. Cada episodio de podcast lo que estamos tratando son los diferentes valores, ¿vale? Eh, y le damos ese nombre de vitaminas esenciales porque le sacamos el máximo jugo a valorar de qué forma nos nutren ¿no? y nos acompañan en nuestra vida, pero de esa forma ah, favorable. ¿vale? Y bueno, pues eh, hoy eh, nos centramos en este valor un valor fundamental y muy importante. Y sí que es cierto que, a ver, los valores, a ver qué opinas tú, ¿no? Pero los considero un poco como ese GPS eh, que, que llevas en un coche para cuando te quieres dirigir, ¿no? Y llegar a un objetivo. Son como, como lo que le da rumbo a nuestra vida y si tienes tus valores como muy identificados en ti. Eh, vas eh, pues bueno sin perderte no siguiendo ese camino y siendo muy coherente con ellos porque a veces nos perdemos en la vida no aquí dices ay no sé qué me pasa no sé no me siento bien esto que he hecho lo que no he hecho no sé si lo he hecho bien o no y yo siempre la recomendación es: mira a ver si lo que estás haciendo está en coherencia con tus valores y lo descubrirás. ¿Tú qué piensas en, de esto de los, de los valores? ¿Los tienes presentes en tu vida en general, judith Primero de todo, es una maravilla escuchar a esta mujer lo que acaba de decir. <laughs> Por favor. Increíble. Pues yo opino que todo el mundo tiene que tener unos valores fi fijos, ¿no? Porque. En esta vida pues gracias a la educación aprendes muchas cosas, según con quién te juntas o con quién te crías, no pues puedes aprender unos valores o otros. Pero sí, es que los valores te hacen encontrarte a ti mismo y a ti misma, ¿no? Y saber quién eres y qué lo que quieres y cómo eres, ¿no? Y hablan de ti. Y si no tienes valores, pues búscalos o aprende a tener valores, supongo. Que eso no. Mira, yo cuando identifiqué que el valor de la responsabilidad está muy presente en mí, eh, fue sobre todo porque cada vez que alguien eh, no era responsable, alguien de mi entorno, ¿no? lo contrario, era irresponsable, resonaba en mí de tal manera, o sea, me ponía tan enfadada, tan, tan, tan rabiosa, que pensaba, ¿cómo es posible si…? Igual tampoco es para tanto, pero a mí eh, pues bueno me, me afectaba muchísimo. Y descubrí que es porque eh, la responsabilidad es un valor, es uno de esos GPS en mi vida que me orienta y, y, me, y me guío eh, por él. Y por eso me di cuenta, ¿no? porque había algo que, que no me gustaba. Como también para mí lo es el amor. El amor en, en tu vida como, como valor, ¿qué, ¿qué papel tiene, Judith? ¿Qué me, ¿Qué me explicas del amor? Uf, es que el amor es una palabra tan grande, tan grande, tan grande. Pero voy a decir una cosa que igual sorprende mucho. Mm. Mm. Para mí, el amor, amor eh, de amar a alguien como pareja o como relación seria murió. Mm. Sí, mm, eso es Yo ahora vivo el amor de otra manera mm -hmm. No como el que se enseña o típico que se idealiza, no El amor puede ser de muchas maneras mm. Y no es como siempre se ha hablado o siempre se ha visto Porque mm -hmm. tiene que ser un amor, lo corriente de toda la vida el amor es muy amplio, el amor es magnífico. Puede coger muchas formas y expresado de muchas maneras, ¿no? Porque sí. a veces se asocia ese amor con el, el enamoramiento hacia una persona y, sí. y ya está como, como tú muy bien comentas. Pero podemos amar de diferentes formas. Dime, explícame cómo tú... ¿Repartes amor en tu, en tu día a día o qué cosas haces también desde ese amor? ¿Cómo vives tú ese, ese valor? Para mí el amor es un mundo mágico lleno de colores y de alegrías y emociones. Es como una montaña rusa que yo jamás me he subido, ¿eh? Pero eso que no te has subido nunca a una montaña rusa, ¿Qué? pues lo acabas de, descri de describir prácticamente. ¿No te has subido nunca? No, no, pero es la sensación de cómo te subes, ¿no? Porque te cojo una cosa aquí dentro, sí, 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 sí. que ves que, que me está pasando a mí, ¿eh? Mm. Sí. Y a veces fíjate los prejuicios que tenemos de decirle a alguien te amo, pero alguien es una amistad eh, incluso a lo mejor alguien que acabas no que acabas de conocer pero sí algún suceso o alguna experiencia que acabas de vivir sí. y, y, y te entran ganas de abrazar a esa persona no porque vives esa emoción sí. y dices wow veces... amo este momento no o amo esta experiencia o a veces tu cuerpo eh, o te da por taparte la boca ¡Ah! No, no está bien. Sí, ¿por qué no? Ajá. Porque no está bien decir las cosas sin tapujos, sin miedo, sin vergüenza. Eso, bueno, porque ahí tenemos esas vocecitas de lo que tenemos, debemos ah, hacer, debemos tener la cabeza, en la cabeza. Mm, es el... <laughs> siempre está ahí ese pensamiento que nos frena y nos atormenta muchas veces, ¿verdad? Pero sí, sí, sí. A ver, de hecho está considerado el amor como uno de los valores humanos más importantes y es uno de los sentimientos, como muy bien apuntas, más fuertes que podemos sentir. Eh, es, es el motor ¿no? que inicia ese dar, ese recibir, ese compartir, ese respetar, el confiar. La verdad es que es muy, muy amplio, como tú comentas. No solamente es el amor entre pareja o el el de padres a hijos o entre hermanos, sino que tiene tantos matices, tantos colores, tantas in, eh, intensidades que realmente es todo un espectáculo, como si de montaña rusa se tratara o como si de fuegos artificiales también, ¿no? Sí. Y cabe mencionar algo de lo que nos olvidamos muchas veces, que es amarnos a nosotros mismos. Eso, ese amor propio. ¿No? Y es una pena eso, porque te dejas de lado y te apagas y te apagas y luego no sabes cómo volverte a encender. Y a veces dices, mi lucecita se ha apagado. Mm. Y dices, oh, ¿por qué? Pues porque estamos más pendientes de cuidar al otro, ¿no? Nos han enseñado mucho a, a ese ser buenas personas, querer al otro, cuidarlo, que se sienta bien el otro... Y entonces, eh, cuántas, sobre todo, cuántas mujeres ¿no? que cuidan a hijos, a, bueno, a al entorno entero, ¿no? y te olvidas. Y un acto de amor, ¿qué sería para ti un acto de, de autoamor en tu día a día, Judith? Para mí un acto de... de amor hacia ti misma. De amor hacia mí misma. Es darme, es darme cuenta de que soy muy afortunada uh -huh. de todo lo que estoy consiguiendo uh -huh. y estoy orgullosa de, de ser como soy y me amo, aprendí a amarme desde los 24 y cada año sumo un año más a la hora de amarme y eso mejor, amarse a uno mismo y permitir que los demás te cuiden y te valoren y entren en tu vida sin miedo a a las cosas, ¿no? Porque si dejas entrar a las personas en tu vida de manera amor es muy bonito que a mí me ha pasado desde hace unos meses, unos mm, cuantos meses mm. y la verdad es que es increíble. <laughs> Te sientes amada. Sí. Bueno, primero por ti misma como, como estás comentando, ¿no? Yo, por ejemplo, un acto de amor hacia mí que intento ampliarlo al máximo es dedicarme tiempo a mí. Sí, sí, sí. Qué magnífico. Eh, porque ya sabes que siempre voy de bólido, que le dedico tiempo a muchísimas cosas y personas, muchas. Sí. Que por mi no, por mi profesión de imitar a nadie ayudar al otro, pues invierto mucho tiempo en ello y un acto de amor hacia mí es también eh, durante la semana reservarme esos espacios de tiempo de estar yo conmigo a solas. no es como voy a, voy a quedar conmigo en una cafetería y tomar un, un café conmigo misma. que esto lo, lo comentamos en, un, en uno de los no sé si en el primer podcast que hicimos ahora esta temporada no. se practica a, acciones eh, como tú has comentado a que hacia ti te te das gracias, ¿no? Reconoces eh, pues todo lo que vas viviendo, das gracias a las eh, cosas que, que vas, que vas uh, consiguiendo en tu día a día y, y que de una manera también es poner el foco en ti ¿no? y reconozcámoslo como actos de amor hacia nosotros mismos, ¿no? Ese amor, ese, ese respeto por lo pues que sí. queremos hacer. Y también estoy contenta, porque lo estoy consiguiendo. A veces me cuesta mucho, pero, <laughs> pero lo hago, lo hago. He descubierto una cosa curiosa estos meses: uh -huh. que hacer una lista conjunta o para, para poder compartir con alguien es maravilloso. Las listas. ¿A, a, ver, a ver, explica. Mira, pues yo tengo una persona muy especial en mi vida que se llama José, uh -huh. y nosotros hablamos muy, mucho las cosas, ¿no? Y estábamos viendo ru rutinariamente una cosa que a mí no me encajaba y dije no vamos a cambiar esto y hice una lista de cosas de anime que uh -huh. a nosotros nos gusta mucho uh -huh. y a veces elige de la lista de mi móvil una película él y otra yo uh -huh. Pero el otro día vimos una película de estas de videojuegos, porque él es fan de los videojuegos sí. y yo me estoy volviendo fan sí. por su culpa y me encantó, me sorprendió mucho porque yo pensé no me va a gustar nada y de repente oh porque estoy con una persona que quiero en ese momento me da igual qué cosa estoy viendo porque es magnífico y es ese amor. <laughs> Eso es estar ciega de amor, <laughs> entregada al amor. Bueno, pues como decimos, todas estas eh, versiones, matices, colores que puede tener este, esta vitamina que hemos tra traído hoy y con esa intención ¿no? de, de que no demos las cosas cotidianas por hechas, de, de que apreciemos eh, pues eso, esos, esos matices, esas texturas, esos, esas vivencias y... Reconozcamos ese valor del amor eh, si está presente en nuestras vidas, si somos capaces de darlo y si somos capaces también de, de practicarlo y de sentirlo nosotros mismos y de valorarlo y de dar gracias por, por ello. Y bueno, pues ahora, como siempre, vamos a, a retar ¿sí? a la audiencia eh, para, para que bueno, pues, eh, pongan en práctica este valor. ¿Te parece? Sí. Venga, va. Venga va, pues vamos a retar, vamos a retar a que hagan. Mira, el otro día, por ejemplo, una clienta me trajo a consulta una bufandita, una buf... bueno digo bufandita porque era como tejida ah, eh, con lindo. media, eh, ¿no? Como si fuera una bufanda grande, pero era así más tipo buf. Y, y cuando me la dio había tanto amor. Tanto amor puesta en, en, ese, en ese trocito de, de manualidad, ¿no? En ese trocito de costura. Te pensé, wow Entonces, vamos a retar a la audiencia a que, hagan, a que hagan algo, ¿no? Que representen ese amor y lo entreguen con amor a, a quien quieran. A la persona Ay. que quieran. Pero no tiene que ser ni pareja, ni familia, ¿vale? Que puede ser, pues, alguien que no sea de, de ese entorno tan cercano. ¿Qué te parece? Me parece esto? original. ¿Sí? sí. Pues sale va. Retamos a manifestar ese amor, a declararnos eh, con un detalle, con una manualidad, con un dibujo, con, con una pintura, con lo que sea, a, a una persona eh, que, que lo hagamos desde el amor y lo entreguemos con amor. ¿Sí? Maravilloso, eh. Muy bien. <laughs> si queréis compartir con nosotras cómo sentís, eh, qué creéis que es lo que nos permite ser personas auténticas, poneros en contacto a través de nuestro Instagram, eh, el Instagram de Radio Ciudad de Tarragona o de Paula López Cervás. Y hoy nos vamos a despedir con mucha A de amor, temazo con el que hemos estado un rato muy agradable y Hasta el pròxim episodi. Adiós! A continuació... Has escoltat un capítol de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat, disponible al web rctgn.cat, a l'app de Ràdio Ciutat de Tarragona i els principals distribuïdors de podcast. Mm.